Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Yo en Jess Journey. Y pues como les había contado en el primer video, queremos traer varias cosas que regularmente no estamos acostumbrados a hacer. So decidimos hacer una travesurita. Se lo comenté a mi marido en la mañana. Le dije, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? So, dijimos, hay que hacer esto. Le dije, no, ¿has escuchado lo del Buffalo Wings Challenge? Le dije, y no sabía qué era, pensó que era de comprar nomás unos Buffalo Wings ahí en la Walmart, unos regulares y comerlos y ya. Pero le dije, no, esos tienen que ser de un cierto lugar. Y todo eso. ¿Qué vamos a hacer, baby? To go silly. ¿Qué es lo que viene? The potato wedges, the buffalo wings, the ghost ones. Estos wings agarramos la pieza de nueve piezas de buffalo wings y más aparte agarramos unas papitas como las potato wedges que van siendo nomás para por si acaso nos cala muy fuerte. Y todo eso, porque según dicen que están muy picosos. Y agarramos el del nivel Blazer. I think it's the highest one that goes in Buffalo Wings, ¿no? Es el Ghost Pepper. Y todo, are you kidding me? We saw a picture in the store when we came in y todo, que decía el challenge de Blazer Wings de 12 piezas entre 6 minutos. Y nos quedamos como que, ¿what? Como que. It's not gonna happen. Ay, creo que los pocos videos que yo he visto de gente haciéndolo, creo que no llegan ni siquiera a 5, no sé. No sé qué va a pasar ahora. Nomás vamos a tratar de comer lo más que podamos y pues a ver cómo reaccionamos. Pero primero, creo que es importante decir que están muy picosos, que por cierto, aquí, no sé si mira, notamos que había un sticker por aquí y que decía warning, y todo eso, y dice blazing sauce, may irritate eyes or skin, wash with large amount of water. Y todo, para mi conveniencia y para que no vaya a pasar algo más grave, decidí agarrar guantes. Por si acaso no aguantamos, agarramos leche. Leche, so. Just in case. Ajá. Bueno. A ver. ¿Ready? Oh my God. You serious? Mm-mm. Oh, hell no. Come on, big five. Ooh. You kidding me? No. Stop. Taste the flavor. Oh my God. Sweet. Oh my God, siento que paro de respirar. ¿Sí? ¿Quién piensa? ¿Alguna referencia? No. Oh no. Siento que
si no respiro, siento que es fuerte el chile. Uy, ya ando llorando. ¿Vale? Oh, my. Leo, padre. Leo, no estoy mintiendo. Wow. I mean. Hot. It's pain. Fine. Diles. I'm good. Sorry. You're good. Todo sudoroso, bien. No lo mira. Too hot. Eat at your own risk, okay? Because it's like good, hot. Mm. I ate one. Really? Are you kidding me? Te tienes que picar, obvio. It's blazing, like the highest one that you can get. Mm. The buffalo wheel. Ni siquiera puedo hablar. Buffalo wilding. Luego trata de intentar de comer si no son tolerantes al chile. Oh my gosh. You want one? ¿Quieren uno? ¿Les paso uno? Oh, hell no. I'm sorry. If you do, let me know. Oh my gosh. Huh? Oh my gosh. Have a hit with you. Dip it in the My lip. Oh my god, this is crazy. Seriously? I'm done. I have two. You got it? Couldn't handle it no more. Three? Yeah, go. Three? Mm-hmm. Con este three. Okay, no more. Yeah, con este creo que ya. Voy a tratar the last one. Uy, no. Oh. You kidding me? Oh my gosh, this is for real a challenge. My lips. Siento que tengo fuego en mis labios. We'll do it again. How are you? It's crazy hot, but all depends. In the mood, I guess. It's good though. Damn hot. Look. I wasn't kidding, for real. Look. Really? My face look it. Really? Hi. I know we had the hot wings. That were like crazy hot. And I'm sorry that I haven't got you guys earlier, but oh my gosh, it was like too intense for me. But it was good though. It's like, a new experience. Obviously, you're not gonna be doing all the time. All the time, me too, oh, no, because I'm not gonna do it. Like you're gonna get sick or something is gonna mess up your body. I'm not gonna do it again because like what the heck? Y no sé si se están dando cuenta, pero no sé si miran todo esto rojo. De mi labio, no es por mi lipstick que traigo o lo que sea, es porque traigo todo quemado todavía ahí. Y después estoy aquí, todavía tengo como una manchita rojita, todo por lo quemado del chile. Y mi marido que hace rato lo tenías really bad, ¿verdad? Yeah, it was bad. It was todo colorado, toda la cara colorada. Y eso, pero, ya vieron que él nomás comió dos. Y te eso, pero really? Comiste dos nomás. Oh, y te eso. Yo me atreví un poquito más, pero
It was hard. It was hard. Solo nomás suscríbanse y esperemos que les haya gustado todo. Todos los videos, y pues si tienen una recomendación de cualquier otro video que tengamos o tengan ustedes, nomás déjenos saber ahí abajito en los comentarios, y pues nos vemos al siguiente video. Solo nos vemos hasta el miércoles o el jueves. Yeah. So please subscribe, like, and share. It's all good. Okay? Peace.